Hermanos y hermanas del sistema Ventallá, hoy profe Alejo aquí desde esta bella pero bellísima playa color turquesa en Cartagena para hacer un importante video que te va a ayudar a que seas tú y tu familia mejores vendedores, que los ingresos económicos sean bendecidos todos los días por nuestro Dios, nuestro creador. Mira esta bella playa, bella creación de Dios, este bello mar, es divino, es hermoso. Esto nos lleva a alabar, a glorificar a nuestro amado Dios, bello creador que nos quiere ver bien. ¿Viste la máscara que estaba usando en un principio? Es una máscara que me hace ver como un diablo. Ese es muchas veces el referente que tenemos del demonio. Tenemos el referente de un ser horrible, un ser que anda con el trinche, que anda con este ensartar y agarrar a todos. Y precisamente de eso se trata, el diablo anda con un trinche, anda ensartándonos, tentándonos para que tengamos menos bendiciones, para que nos enfermemos, para que suframos, para que cometamos errores. Y la importante lección que te quiero traer hoy, mi amado hermano, mi amada hermana del sistema Ventallá, es nuestro Dios grandioso tiene muchísimas bendiciones para darnos, mientras estemos nosotros alejados del pecado, porque recordemos que nuestro Dios es puro, nuestro Dios es puro. Así como nosotros no invitamos a nuestras casas a personas que vayan a hacernos daño, a personas que nos vayan a robar, a que nos vayan a interferir en nuestra paz, igual nuestro Dios, Él entra en cuerpos que están puros, cuerpos que están alejados en la lucha de alejarse del pecado. Esa es la libertad hermosa que nos da nuestro Dios. Entonces, amado hermano, amada hermana del sistema Ventallá, para que seamos mejores vendedores, para que nuestra naturalidad no se dañe, porque recordemos las tres características que debe tener un vendedor para ser exitoso: es tener naturalidad, tener seguridad en el producto y tener ganas, interés. Entonces, cuando dejamos que las tentaciones del demonio entren en nosotros, porque él nos va a tentar en todo momento mientras estemos vivos, si dejamos que esas tentaciones entren y lleguen y hagan en nosotros habitación, se queden en ellas, por ejemplo, tentación de la lujuria, la pereza, la mentira, el egoísmo, la mentira, tantos pecados que se nos pueden meter y que nos dañan como vendedores. ¿Nos dañan por qué? Porque nos dañan la naturalidad, nos dañan las ganas de vender. Nos dañan la seguridad, nos desconcentramos y no presentamos buena seguridad en el producto que estamos vendiendo. Entonces, amado hermano, amada hermana, mucho ojo, por favor. Oración, ¿qué es lo que aleja al demonio de nuestras vidas? Ese demonio horrible, que no es horrible porque las tentaciones se nos presentan de manera hermosa. La lujuria se nos presenta en el cuerpo de una mujer o un hombre muy hermoso. Entonces no esperemos que la lujuria nos llegue de una manera horrible, nos va a llegar de una buena manera. La tentación de ser corruptos y robar no se nos va a llegar de una manera horrible, hace un diablo feo.
nos va a llegar vestida de una tentación de miles de millones, cientos de millones de pesos, de dólares, que nos vamos a ganar haciendo mal las cosas. Las tentaciones se presentan de manera hermosa, no de manera horrible. ¿Y cómo alejamos las tentaciones? Fácil, orando. Fácil, tomando la Biblia y conociendo a nuestro Dios. Fácil, entrando a nuestro corazón emociones de amor por nuestro Dios. Fácil, que nuestra mente esté llena de ideas, pensamientos, conocimiento de Dios, de música de alabanza. Qué hermoso es poner música de alabanza que nos inspire y nos emocione con nuestro Dios. Entonces, con mucho amor hago este video aquí desde Cartagena, Isla de Barú, Sudamérica, para ti, amado hermano, amada hermana del Sistema Ventallá, porque quiero verte próspero. Nuestro Dios quiere verte próspero, quiere verte muy bien, y por eso el demonio, quien ha sido, quien le trabaja al mal, quien nos quiere ver mal, debemos sacarlo de nuestras vidas para ser exitosos. Que Dios te acompañe, que Dios te provea una bendición económica, familiar, de salud, muchísima para ti, para tu familia. Deseo lo mejor para ti y ánimo en las ventas. Chao. Precioso Rey, me estás tocando, me estás sanando. Precioso Dios, díselo fuerte. Díselo, precioso Dios, precioso Rey, estás tocando, estás sanando. Dios está llevando toda dolencia de nuestras vidas. Precioso Dios, Él ha venido para arrancar de nosotros todo aquello que el enemigo malo ha puesto. Ha venido para desmentir al demonio. Ha venido para dar luz donde hay oscuridad. Ha venido para quitarnos de las garras de aquel que nos oprime. Me estás tocando, me estás sanando. Díselo fuerte.